Gente, hoy vamos a repasar algo importantísimo, datos súper relevantes para PvP. Y se trata de qué ataques modifican estadísticas en PvP. Así que vamos a repasar al día de hoy qué Pokémon los tienen y cuáles son las probabilidades de que surtan efecto. Antes de empezar con el video, comentarles de que tenemos un mega sorteo. En Legends Lima nos hemos organizado para poder sortear 5 pases para el GoFest. Sí, gente, escucharon bien, 5 pases. Para participar sigue todos los pasos que te pide el formulario del sorteo. El link lo encontrarán en mis redes sociales y en todas las redes sociales de Legends Lima. Dentro del link del sorteo encontrarás todas las formas en las cuales tú puedes participar en este sorteo. Como por ejemplo, dar like y seguir en la página de Facebook en Legends te dará 3 puntos, seguir a Legends en Twitter 2 puntos, seguir a Legends en Instagram 1 punto, suscribirte al canal de ProSilverGore 5 puntos, en total van 11 puntos hasta ahí. Completando estas 4 acciones ganarás 11 puntos adicionales, con lo cual tendrás 22 puntos que te dan mayores chances de poder ganar alguno de los 5 tickets para este GoFest. Antes de completar alguna de las acciones, por supuesto, tendrás que colocar tu nombre y tu correo electrónico para poder contactarte en caso ganes alguno de estos tickets. El sorteo se realizará el 18 de julio y los ganadores los podrás visualizar en la misma web del sorteo, al igual que los términos y condiciones. Y ahora sí, vamos con el video, gente. Y las infografías que voy a usar son gracias a Nidos Argentina, son unos cracks en serio, esta info es de mucha utilidad. Les voy a dejar el link en la descripción para que vean el tweet y puedan descargar cada una de las infografías que van a ver a continuación. Comenzamos con el primer ataque, que es bomba ácida de tipo veneno. ¿Qué es lo que hace bomba ácida? Baja en 2 niveles la defensa del oponente y la chance de que pueda surtir ese efecto es de 100%. Bomba ácida tiene 20 de ataque y 50 de energía ocupa. Necesita 50 de energía para poder lanzarlo. Bastante energía para poco daño, sin embargo, el efecto que hace de bajar la defensa pues es brutal. Vamos a ver qué Pokémon lo tienen con Stab, es decir, de que sea un Pokémon de tipo veneno y que lance el mismo ataque de tipo veneno bomba ácida. Van a ser Arbok, Victreebel, Tentacruel, Mok Alola, Quillfish, Swalot y Garbodor. Ahora, ¿qué otros Pokémon tienen también bomba ácida que no necesariamente son Pokémon de tipo veneno? Ahí tenemos a Quagsire, Octillery, Scraggy, Scrafty, Excavalier, que va muy bien en la Liga Ultra con bomba ácida. De ahí Ferrothorn también tiene bomba ácida. Y por último, a Selgor. Lo ideal es de que lleven bomba ácida de cargado, si quisieran llevar bomba ácida de cargado, que lo pongan con un Pokémon que tenga un básico que pegue bastante, para que así reducen defensa y con los básicos van dañando más y van dañando más y van dañando más. Pasamos con el siguiente ataque, que se trata de poder pasado. Este en su momento fue muy buen ataque, lo nerfearon porque era demasiado bueno. ¿Por qué era bueno? Por el efecto que tenía, que no le modificaba la probabilidad, pero hacía bastante más daño. El efecto que tiene poder pasado es que te sube a ti en 2 niveles el ataque y en 2 niveles la defensa, o sea, te hace más resistente, hace que pegues mucho más. La chance de que pueda surtir efecto es del 10%. Es poco, pero si es que te sale, puede ser un giro completo en la partida. Y ha sucedido muchas veces, sobre todo en Liga Ultra. Antes hacía más daño, ahora actualmente tiene de ataque 45 y requiere 45 de energía. Ahora, ¿qué Pokémon tiene este ataque? Poder pasado, por cierto, no lo dije. Poder pasado es de tipo roca. Los Pokémon que lo tienen son Golem, lo tiene Omastar, Kabuto, Aerodáctil, Relicant, Carracosta y Archeops. Hay muchos más Pokémon que lo tienen, pero que no son tipo roca y los vamos a ver allá mismo. Articuno, Zapdos, Moltres, las tres aves legendarias también lo tienen. Mew tiene poder pasado, por supuesto que Mew accede a un montón de ataques, entre ellos poder pasado. No es de los ataques que sueles ponerle a un Mew. Normalmente Mew va con Garra Umbría, Hierba Lazo, Volteo Cruel, por ahí de repente Garra Dragón, pero más no. Togetic sí que lo tiene. Rayquaza tiene poder pasado también. Tangrow, Togekiss, Yanmega, Mamoswine y Sigilyph. Esos son todos los Pokémon que tienen poder pasado. No sé por qué no encuentro aquí a Giratina, pero Giratina también debería estar. Pasamos con el siguiente y se trata de Rayo Burbuja. Es un ataque de tipo agua que tiene 100% de chances de bajarle el ataque al oponente en un nivel. ¿Qué Pokémon lo tienen? Con Stab, es decir, Pokémon de tipo agua que tienen Rayo Burbuja son Golduck, Poliwhirl, Corsola. Vamos con los que siguen, que son Mantine, Suicune, que puede ser muy molesto en Liga Ultra. Si es que lo usan, ya me ha tocado por ahí un par que me han reventado, no sabía qué ataques tenía, me bajaban el daño, me sacaron la mugre. Crowdon llega a tope a nivel 40 en la Liga Ultra, también está muy bueno. De todos estos, con quien de repente tiene más efecto es con Mantine y con Suicune.
Crowdon también lo he probado en algún momento. No me fue tan bien porque no tiene mucha resistencia. Es tipo siniestro, pero ahí tienen toda la lista, gente. Vamos con el siguiente ataque, que es a Bocajarro. Ataque de tipo lucha. Últimamente se está usando bastante con Grand Bull. A Bocajarro es un ataque que te pide poca energía, 45 energía, y hace 100 de daño. Entonces, ¿cómo para equilibrar esto de que es un ataque que hace mucho daño con poca energía, hace que te reduzcan la defensa? Si es que tú tienes una Bocajarro, sí o sí, 100% probable de que te bajes a ti mismo la defensa en dos niveles. Te hace débil, no te baja el daño, pero sí te hace más débil. ¿Qué Pokémon tienen a Bocajarro que son de tipo lucha? Primeape, para el día Super va muy bien. Machamp, Hitmonlee, Kidmonchan, Heracross, Hitmondon, todas las evoluciones de Tyrogue ahí están. Hariyama tiene a Bocajarro, Infernape, Lucario, Galley, Cobalion, Terrakion y Viridian. Ahora, ¿qué Pokémon tienen a Bocajarro que no son de tipo lucha? Pinsir tiene a Bocajarro, Granbull tiene a Bocajarro, y se está usando un montón Granbull con a Bocajarro. Si lo pones alarido, creo que de 4 alaridos, es decir, en 6 segundos tú ya tienes un Bocajarro listo. ¿Quiénes más tienen a Bocajarro? Ursaring, Zangus, Staraptor, que es un Pokémon de tipo volador, tiene a Bocajarro. Cuidado con ese, nunca lo he visto, pero podría ser por ahí, sería cuestión de estudiarlo. Y por último, uno de los nuevos Pokémon recién llegados al juego de la región de Galar, Berserker, la evolución de Meow de Galar. Vamos con el siguiente ataque, que es Martillazo, un ataque de tipo agua. Para lanzarlo necesita 50 energía y hace 75 de daño, bastante equilibrado, está muy bueno eso. El efecto que tiene es que te sube a ti mismo en dos niveles el ataque. La chance de que pueda surtir efecto este aumento de daño es de 12.5%. ¿Qué Pokémon tienen Martillazo? Solo dos. Es bastante roto ese ataque, de verdad que muy bueno. Pues lo tienen Kingler y Crowdon. Los dos llegan como para la Liga Ultra muy bien. Sin embargo, estos dos Pokémon no son tan resistentes, no tienen mucha resistencia en cuanto a defensa y estamina. Vamos con el siguiente ataque, que es Cometa Draco, ataque de tipo dragón. Para lanzar un Cometa Draco necesita 65 energía y hace 150 de daño. Es un montón de daño, en serio, es un montón de daño para tan poca energía. Claro, no es poquísima energía, y es por eso de que también tiene un efecto que te perjudica, que es, si tú lanzas un Cometa Draco, es 100% probable que te bajes el ataque en dos niveles. Ya lo han visto muy probablemente con Dialga. Estos ataques que te perjudican, de repente que te bajan el daño o la defensa, es lanzarlos y cambiar. Esa es la estrategia con estos ataques. ¿Qué Pokémon tienen Cometa Draco? Dragonite, que fue su ataque Legacy, el ataque exclusivo de su Community Day ya hace muchísimo tiempo, por el 2018. Por supuesto que también lo pueden obtener con una MT Elite cargada. Y lo tiene Salamence, lo tiene Dialga, lo tiene Palkia y lo tiene Reshiram. Pasamos con el siguiente, que es Tierra Viva, ataque de tipo tierra, como lo menciona ahí el mismo nombre. Es un ataque que para lanzarlo necesita 55 energía y hace 90 de daño. Como que está equilibrado por ahí la relación de energía-daño. Ahora, ¿qué efecto tiene Tierra Viva? Que al lanzarlo podría bajarle la defensa al oponente en un nivel. ¿Qué tan probable es de que suceda esto? 10%, gente. 10% probable de que al lanzar un Tierra Viva le bajes en un nivel la defensa a tu oponente. ¿Qué Pokémon tiene Tierra Viva? Nidoqueen, Nidoking, Camerún, Flygon, que fue su ataque exclusivo de Community Day, Clay, Gastrodon, Hippowdon, Palpitoad, Seismitoad, Golurk y Landorus. Todos esos. Sinceramente, yo, miren, poco he usado Pokémon con Tierra Viva, es la verdad. Pero quien de repente le podría caer bien es a Seismitoad. Podría caer bien para de repente la Liga Ultra o de repente en Liga Super con Palpito. Podría ser por ahí probarlo, pero no soy tan fan de al menos ninguno de estos Pokémon que se mencionó para PvP. Ahora, otro Pokémon que también tiene Tierra Viva es Aerodáctil. Sin embargo, Aerodáctil no es tipo tierra. Igual lo mencionamos porque también es de los Pokémon que tiene este ataque. Siguiente ataque, Energibola de tipo planta. Para lanzarlo necesita 55 energía y hace 90 de daño. Está equilibrado nuevamente. El efecto que tiene es que puede bajar la defensa del oponente en un nivel, y esto es 10% probable. ¿Qué Pokémon lo tienen con Stab? Es decir, Pokémon de tipo planta que tienen Energibola. Voy a mencionar los principales: Mayleaf, Junflu, Ludicolo tiene Energibola, ojo con eso. Grotel, que poco se ve en Liga Super. Wurmadam planta. Carnivine tiene Abomas, no, Lithium, y hasta ahí, bueno, los otros que no vale la pena mencionar, pero ahí tienen la lista en la imagen. Y sin Stab, es decir, Pokémon que no son tipo planta, que tienen Energibola, Mew por su vasta lista de ataques de tipo cargado, creo que son 20 en total, entre ellos Energibola, Chimeco, Galvántula, Lampent y Chandelure. Vamos con el siguiente, que es Aguijón Letal, ataque de tipo bicho, 35 energía, 20 de ataque, bastante energía para poco ataque. El efecto que tiene es que cuando lo lanzas, sí o sí, es 100% probable que te aumentas el ataque en un nivel.
Tú lo lanzas y sí o sí aumenta tu daño. Pokémon bichos que tienen aguijón letal: Beedrill y Vespiken. Y Pokémon que no son bichos que tienen también este ataque son Quillfish y Drapion. Vamos con el siguiente rápidamente, si no se va a hacer muy largo el video. Viento hielo, ataque de tipo hielo, 45 de energía y 60 de daño. No es que le hace un montón de daño para la energía que tiene, sin embargo tiene un efecto que es 100% probable, y se trata de que cuando tú lo lanzas a tu oponente le bajas el ataque en un nivel. ¿Qué Pokémon lo tienen? Dugong. Es un ataque Legacy, viento hielo para Dugong. Se lo puedes poner con MT Elite cargada. En Liga Super es de los más molestos que puedes enfrentar en serio. Con canto helado, viento hielo, que canto helado también es Legacy para Dugong. Cloyster tiene viento hielo, Articuno tiene viento hielo, Glaceon también tiene viento hielo. Ahora, Pokémon que no son de tipo hielo, que también tienen viento hielo, pues Seeking como ataque Legacy lo tiene, Primeloop, y también podría sorprender con Drifblim. Drifblim tiene bastante resistencia, en día super podría ir muy bien. El siguiente ataque, Ciclón de Hojas, que es un ataque de tipo planta. Para lanzarlo necesitas 40 de energía y hace 45 de daño, muy poco daño para esa energía, así que debe tener un efecto muy bueno. Y se trata de que es 50% probable de que le bajes el daño a tu oponente en dos niveles. 50% de chances de bajarle el ataque en dos niveles a tu oponente, eso es un montón, en serio. Y eso podría revertir por completo y voltear una partida. Ojo, ¿qué Pokémon lo tienen? Con Stab, y solo Pokémon de tipo planta tienen este ataque. Victreebel, muy bueno con Ciclón de Hojas, Hoja Afilada con Ciclón de Hojas, y puedes reventar a tu oponente, en serio. Shiftree también lo tiene, aunque con Shiftree como que de repente no se pone este ataque tanto. Y por último, de la región de Galar, Servine y Serperior. Con Serperior sí me han hecho el pare varias veces, es muy probable que te baje el daño, 50% es un montón. Vamos con el siguiente, Disparo Espejo. Pocas veces me lo han lanzado, pero cuando me lo han lanzado y ha surtido efecto ha sido muy molesto. 35 energía y hace 35 de daño. ¿Cuál es el efecto? Que cuando lo lanzas le puedes bajar a tu oponente el daño, el ataque en un nivel. ¿Qué tan probable es esto? 30% de probabilidad de que suceda. ¿Qué Pokémon lo tienen? Fortress, Magneton, también lo tiene Ferrothorn y Kingler. Kingler como que no se usa mucho, la verdad. Es mejor Magneton, creo, por los ataques que tiene. Pero de todas maneras, es poco probable que te tiren un disparo espejo. Al menos para mí, no es de los ataques que valen la pena tanto. Vamos con el siguiente ataque, que es Fuerza Lunar. Mucho se está usando con Cresselia en Liga Ultra. De hecho, yo lo estaba usando probando algunos equipos. 60 de energía y hace 110 de daño. 30% de chances de que le puedas bajar el ataque a tu oponente en un nivel. Es bastante molesto, de verdad. Es muy molesto porque muchas veces te va a obligar a que tengas que cambiar de Pokémon y te pongan a un Pokémon que al cual tú ya le tienes counter, o te tienen counter, si es que te la hacen a ti. Te puedes jugar muy a favor, como que te puedes jugar muy en contra. ¿Qué Pokémon tienen Fuerza Lunar? Clefable de tipo Hada, les favorecería el Stab. Y Pokémon sin Stab, es decir, de que no son tipo Hada, pero tienen Fuerza Lunar, pues Vineplume, Lunaton y Cresselia. Cresselia en Liga Ultra, como les digo, la está rompiendo con Fuerza Lunar. 30% de probabilidad. Yo creo que en algún momento lo van a nerfear porque es muy muy molesto tener que enfrentar un Cresselia que te baje el daño cada rato. Vamos con el siguiente, que es Agua Lodosa. Poco se ve este ataque, yo lo he usado para sorprender, sobre todo con Swampert. Agua Lodosa es un ataque de tipo agua, 35 energía y tiene 35 de ataque. Y cuando lo lanzas tiene un 30% de chance de que le bajes el ataque a tu oponente en un nivel. ¿Qué Pokémon lo tienen? Como lo había mencionado, Swampert, Seismitoad, y sin Stab los tienen ambos Stunfisk, tanto el Stunfisk normal como el de Galar. Pero creo que de estos Pokémon mencionados, quien por ahí podría usarlo para sorprender, como les digo, es Swampert. Yo lo he usado y pues he baiteado muchos escudos, en serio, con este Agua Lodosa. Ahora vamos con Tajumbrío, ataque de tipo siniestro, 35 de energía para hacer 50 de daño. El efecto que tiene es que te puede aumentar el daño a ti mismo, tu ataque, en dos niveles. ¿Qué tan probable es esto? La probabilidad de que suceda es de 12.5%. ¿Qué Pokémon lo tienen? Con Stab, es decir, tipo siniestro, y por lo tanto harían un poquito más de daño. Que vale la pena mencionar Crowdout y Obstagoon, que Obstagoon lo han estado usando también bastante. Ahora, ¿qué otros Pokémon lo tienen que no son siniestros, que tienen Tajumbrío? Primeape tiene Tajumbrío, Scyther tiene Tajumbrío, Gligar tiene Tajumbrío, Scizor también se usa un montón, y que si le aumenta el ataque, pues ese puño bala también va a hacer bastante daño. Zangus tiene, Gliscor tiene, y por último Haxorus. Ahí tiene la lista completa, gente. Vamos a pasar al siguiente ataque, que se trata de Pulpo Cañón. Y este ataque a mí me gusta un montón, lo uso mucho, al menos con ese Kingdra que están viendo ahí. Es un ataque de tipo agua, 50 energía y hace 50 de daño. Está ahí en la relación 1-1. No es
que te hace un montón de daño, pero el efecto que tiene sí puede ser causante de voltear una partida entera. Tiene 50% de chances de bajarle el ataque a tu oponente en dos niveles, o sea, le bajas un montón el ataque. ¿Qué Pokémon lo tienen? Octillery y Kindra. Kindra, pues tendrías que ponerle Dragoliento y se muere un poquito, pero que cuando lo lanzas te va a dar mucha satisfacción si es que logras bajarle el ataque a tu oponente. Vamos con el siguiente ataque, que es Viento Aciago. Es de tipo fantasma, 45 energía, 45 de daño en la relación 1-1. ¿Cuál es su efecto? De que te aumentas a ti mismo el ataque y la defensa en dos niveles, ambos. Ataque sube dos niveles, defensa sube dos niveles. ¿Qué tan probable es esto? 10% de chance. ¿Qué Pokémon lo tienen? Con Stab, Misdreavus para Liga 1500 podría ser, Drifblim, Spiritomb, Dusknoir, Giratina Origen. Esos Pokémon lo tienen. Con Giratina Origen, pues muchos lo han estado usando, al menos en Liga Master. En Liga Ultra por ahí, algunos osados que suelen usarlo con Viento Aciago y por la sombra baitean un montón con Viento Aciago. Y ahora, Pokémon sin Stab, que no son fantasmas y que tienen Viento Aciago: Golbat, Satu y Masquerain. Golbat, Viento Aciago lo tiene como ataque Legacy. Ojo, podrían agregárselo con una MT Elite cargada. Siguiente ataque, Sofoco. 55 de energía y hace 130 de daño. Un montón de daño para la energía que pide. Si mal no recuerdo, es el ataque que tiene la mejor relación de energía-daño. Es decir, el que mejor aprovecha la energía. Más daño hace con menos energía. Algo así para que lo entiendan. Como es tan buen ataque y hace tanto daño con poca energía, tú lo lanzas y sí o sí tu ataque va a bajar en dos niveles. Es 100% probable de que tu ataque baje en dos niveles. Así que lo lanzas y cambias. O de repente lo puedes lanzar cuando ya estás para morir. ¿Qué Pokémon lo tienen? Charizard, Ninetales, Flareon, Moltres, Tiblosion, Mascargo, Entei, Blaziken, Camerún, Torkoal, Darmanitan, Chandelure y Reshiram. Otros Pokémon que lo tienen que no son de tipo fuego, pues Wisingalar, Mew también tiene sofoco y Darmanitan Galar, a pesar de que es tipo hielo, también tiene sofoco. Siguiente ataque, Puño Incremento. Este ataque puede ser muy molesto si te toca enfrentar a algún Pokémon que tenga Puño Incremento, porque va a aumentar su daño bastante y en poco tiempo. 35 de energía para 20 de daño. Es 100% probable que cuando lo lances te aumentes el daño. Sí o sí, cuando tú lanzas un Puño Incremento te aumenta el daño en un nivel, ojo, no en dos niveles, porque si fueran dos niveles ya estaría demasiado roto. ¿Qué Pokémon lo tienen? Poliwrath, Hitmonchan, Medicham, Lucario y Scrafty. Otros Pokémon que no son tipo lucha y que también tienen este ataque: Kangaskhan, Mawile, en serio, Mawile está muy roto con Puño Incremento. Siguiente ataque, Psíquico. Te pide 55 de energía para lanzarlo y hace 90 de daño. Ahora, ¿qué efecto tiene? Es 10% probable de que cuando lances un Psíquico le bajes la defensa a tu oponente en un nivel. No es la gran cosa, pero podría surtir efecto por ahí. ¿Qué Pokémon de tipo psíquico tiene psíquico? Raichu tiene psíquico, Alakazam tiene psíquico, pero es ataque Legacy. Slowbro, Hypno, Exeggutor, Starmie, Mr. Mime nunca me he enfrentado contra uno, pero lo mencionamos. Mewtwo tiene psíquico, Espeon, Slowking, Girafari, Celebi, Gardevoir, Medicham. Podría sorprender con un Medicham con psíquico. Grumpy, Lunaton, Solro, Claydol, Metagross, Latias y Latios tiene psíquico, Chirachi tiene psíquico, Bronzong tiene psíquico, Gale tiene psíquico, Zubat. Vamos ahora con Pokémon que también tiene psíquico, pero que no se favorecen del Stab. Clefable tiene psíquico, Goldu tiene psíquico, Gengar tiene psíquico, fue su ataque Legacy. Nunca he visto un Gengar con psíquico, ese sí, jamás. Chansey tiene psíquico, de repente para defender gimnasios podrían ponerlo, al igual que Blissey que está más adelante. Hoothoot tiene psíquico también. Y de ahí otro Pokémon que vale la pena mencionar de repente: Darmanitan y Dusknoir. Pasamos al siguiente ataque, que también es de tipo psíquico. Se trata de Psico Ataque. Es un ataque que te pide 35 de energía, poca energía y hace bastante daño, 70 de daño. La relación de ataque energía está de 2-1, así que es buen ataque. Sin embargo, por hacer tanto daño con poca energía, es 100% probable de que cuando lo lances te bajes el daño a ti en 2 puntos. Si tú lo lanzas, haces daño, pero te bajas el ataque. La forma de jugarlo sería de que al lanzarlo cambies de Pokémon y así se va, se fuma ese efecto. ¿Qué Pokémon tiene psicoataque? Pues psicoataque es un ataque exclusivo hasta el momento de Deoxys. Las 4 formas de Deoxys que ya las tenemos disponible en el juego, las 4 tienen psicoataque. Y el siguiente ataque es Bucle Arena, ataque de tipo tierra que es verdaderamente molesto, al menos en Liga Master. Por ahí te has enfrentado de repente contra un Garchomp que tiene Bucle Arena. ¿Qué efecto tiene? Que cuando lo lanzas sí o sí te baja la defensa. Tú le lanzas de repente con tu Garchomp a tu oponente un Bucle Arena y sí o sí le bajas la defensa, entonces lo hace más débil. Claro, tus disparos no ayudan mucho, pero para tu siguiente cargado, que podría de repente ser un terremoto o un enfado, revive.
revientas de un solo cargado. 40 de energía para 25 de daño, por supuesto, de que tenía que tener poco ataque porque si no hubiera estado demasiado roto. ¿Qué Pokémon tiene Bucle Arena? Torterra, Carchomp, que ya lo habíamos mencionado, y Gliscor. Otro Pokémon que tiene Bucle Arena que no es tipo tierra, Fortress. Pasamos al siguiente, que es Viento Plata, que junto con Viento Seado y Poder Pasado hacen exactamente lo mismo, solo que son de distintos tipos. Viento Plata te pide 45 de energía para lanzarlo y hace 45 de daño. Es 10% probable de que cuando lances Viento Plata te aumentes a ti el ataque en 2 niveles y la defensa en 2 niveles. Muy roto, por cierto, pero es poco probable. ¿Qué Pokémon tienen Viento Plata? Venomoth, Beautifly tiene Viento Plata, Dustos, Masquerain. Hay un Pokémon más que tiene Viento Plata, lo están viendo ahí, Luminium. Pasamos al siguiente, que es Cabezazo. Nunca lo he usado, pero cuando me ha tocado, o sea, me ha descuadrado por completo la partida. Cabezazo es un ataque de tipo normal, te pide 75 energía, pero hace 130 de daño. Si lo lanzas, sí o sí, es 100% probable que te aumenta la defensa en un nivel. ¿Qué Pokémon tienen Cabezazo? Snorlax, que se favorecería por el stab, y Pokémon que no son tipo normal, que tienen Cabezazo, pues Blastoise, Raichu y Lapras. Con Lapras sobre todo, me han descuadrado por completo cuando me han metido un Cabezazo. No me lo esperaba, me hicieron daño, se subieron la defensa, perdí la partida. Y vamos ahora con Fuerza Bruta, ataque de tipo lucha, poca energía, un montón de daño. Te pide 40 de energía y hace 85 de daño, en serio es brutal. Brutal cuando te lanzan un Fuerza Bruta. Ahora, cuando tú lanzas un Fuerza Bruta, sí o sí te vas a bajar el ataque y la defensa en un nivel. Es 100% probable de que suceda esto. Lo que se sugiere con Fuerza Bruta es cargar energía suficiente para poder lanzar dos Fuerzas Brutas juntos y de ahí cambiar de Pokémon. Y así ya tu defensa baja y tu ataque bajo se esfuman. Ese efecto se va cuando cambias de Pokémon. ¿Qué Pokémon lo tiene? Hariyama, el único que se favorecería por el stab. De ahí otros Pokémon que tienen Fuerza Bruta: Pinsir, Snorlax, que se usa mucho, Rhyperior con Fuerza Bruta. En Liga Master, pues revientas Metagross, revientas Dialgas. Gigalith de tipo roca, Darmanitan, Galar también tiene Fuerza Bruta. Podría sorprender por ahí, mucho cuidado si es que te lo ponen alguna vez. Aunque es poco probable, no es muy usual usarlo. Y Melmetal, Melmetal junto con Snorlax y Rhyperior son los amos y señores de la Fuerza Bruta por excelencia. Vamos con el siguiente ataque, que ya por cierto es el último de toda esta larga lista que vale la pena mencionar. Voltiocruel, ataque de tipo eléctrico. Hace poco nomás que le hicieron unos cambios a Voltiocruel. Te pide 45 de energía para lanzarlo y hace un montón de daño. 100 de daño para 45 de energía es un montón, en serio. Y para equilibrar ese daño que está tan roto, es 100% probable de que cuando tú lanzas un Voltiocruel te bajas la defensa en 2 niveles. Es decir, te haces menos resistente. Así que mucho cuidado con eso. De repente podrías emplear un escudo para lanzar un segundo Voltiocruel. Haces bastante daño y de ahí cambias y escapas. ¿Qué Pokémon de tipo eléctrico tienen Voltiocruel? Raichu Kanto y Raichu Alola. Golem Alola tiene, Raikou tiene. En Liga Master, Raikou yo lo he empleado con Voltiocruel y, o sea, de lead va muy bien. A los Kyogre me los reventaba. Manectric, Luxio, Luxray, Magneson, Electivire y por último Zekrom, que es el actual legendario. Ahora, ¿qué Pokémon que no son eléctricos tienen Voltiocruel? Pues Arcanine te podría sorprender en Liga Ultra. Mew tiene Voltiocruel, Stantler tiene Voltiocruel, Delcati y por último Stutland. Y esos son los ataques que al menos hasta julio 2020 te cambian las estadísticas, te pueden aumentar o bajar la defensa a ti o a tu rival. Ya hemos repasado ahí todos los Pokémon que tienen disponibles estos ataques. Ténganlo muy en cuenta. Vayan por favor al tweet de Nidos Argentina, denle like y descarguen las infografías, guárdenlas como oro porque esta info así nomás no se encuentra. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y ya nos vemos en un siguiente video, gente. Chao.